traducida directamente del hebreo al español y es lo más cercano a la fuente fidedigna de la palabra de Dios. Pero lo que usted dice es cierto, hay la gente, de acuerdo a los idiomas, porque lo vemos en nuestros idiomas, que yo puedo llamar una cosa de una forma y ustedes de otra, y eso es lo que hace. Entonces, cada uno de los que la tradujo, la acopló al lenguaje que él manejaba. Al lenguaje que él manejaba, a su punto de vista, a sus experiencias, a todo eso. Yo creo que nosotros tenemos que entender que toda la escritura fue inspirada por Dios a cada individuo que ocupó como el rol de los 40. Normalmente se cree que fueron los escritores de toda la Biblia y fueron directamente lo que el Espíritu Santo le dictó a ellos que escribieran. A ellos, sí. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, el Señor no dice esto, no sé si es la primera carta o la segunda carta de Corintios. Él dice, el Señor no lo dice, lo digo yo, porque yo creo que esto es lo que acaba de decir usted. Pero en realidad es lo que tenemos que pensar. La Biblia no es la diferencia que lo hace de los demás libros. Por eso no tenemos que llamar simplemente Biblia, sino la Santa Biblia. Porque en realidad es la palabra de Dios que es santa. Porque si nosotros no decimos la Biblia, ahí tienen ustedes el programa del Gordo y la Flaca. La Biblia de los chismes, así le llaman. Hay un pedazo que tienen ellos. Entonces, ¿qué aquí están diciendo? El libro de los chismes. ¿Sí? Que porque la palabra Biblia se viene del vocablo biblioteca. En griego biblos, que significa libros. ¿Sí? El libro o libros. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender, que todos los evangelistas y todos los que pensaron en el Nuevo Testamento, sí escribieron el pergamino, porque el apóstol Pablo dice, tráeme contigo el pergamino y esto que Dios te pide, sí. Y que la capa, y su capa que quiere pedir. Cuando estudiamos cómo llegó la Biblia a ser, no habían como 12 personas que escribieron en diferentes lugares la misma palabra. Cuando Ezra hizo la Biblia, cuando estábamos estudiando el libro de cómo la Biblia llegó y cómo Ezra empezó, porque no me acuerdo en detalle, pero habían 12 personas que lo pusieron en diferentes lugares y todos escribieron su versión de la Biblia, de los libros que estaban ellos. Oh, eso fue en la Septuaginta. Sí, creo que eso, no sé si es lo que mencionas tú. Cuando y todos escribieron los libros diferentes. Mandó a traer 70 israelitas y supuestamente que los puso en un lugar aislado. Exacto, eso. Y para que tradujeran. Entonces, cuando ellos salieron, supuestamente todos habían traducido idéntico, todos. Esa fue la Septuaginta que ellos escribieron. Entonces, todo fue una interpretación de cada persona, pero todos llegaron con el mismo sentido. Sí. Ajá. Entonces, es una palabra inspirada de Dios, porque para que todas esas personas tuvieran su idea y que se hiciera el mismo sentido, significa que Dios, no importa quién fue, iba a sacar su mensaje. Bueno, ahí sí, ahí agarró a 70 judíos, todos venían con la misma enseñanza, los mismos costumbres, los mismos principios. O sea, pudo haber influenciado, ¿verdad? Pero si agarramos a un judío, a un mexicano, por ejemplo, a un francés, a un guatemalteco, entonces a cada quien, cuando lo interpreta, le va a agregar su estilo, sus vivencias. Y hermano, y es que hay una cosa, perdón que lo interrumpa. Recordemos que hay las varias Biblias que han estado saliendo, algunas son parafraseadas, en la cual nos ayuda a entender un poquito más a nuestro idioma o a lo bajo de nuestro vocabulario a veces. En cambio, la que tenemos en nuestra hermana 1960 es una Biblia en la cual, si usted no tiene un diccionario bíblico a un lado, la lengua española, no va a entender muchas palabras que se mencionan. Entonces, esas que son parafraseadas, por ejemplo, a mí me gusta mucho, hay una versión que se llama Dios habla hoy. Dios habla hoy. Esa es una versión muy, a mí me ha gustado mucho. Y creo que en esa se basaron en hacer la película de Jesús, esa que está moderna, del barbón, el hombre, ese. Sí. Creo que se basaron en ese. Sí, a veces yo busco varias versiones, sí, sí. En un pasaje para avanzar, entender, claro. Más o menos qué es lo que quieren decir, varias versiones.
sea, es bueno usar varias versiones, no solamente enfocarse en una. Es buena costumbre hacer eso. Bueno, entonces, eso fue lo que hablamos, de la interpretación en vez de la traducción. La traducción sería muy diferente. Como si yo le digo a mi esposa, mi amor, me llegó este papel de la corte, yo no quiero que me lo interpretes, no quiero que me digas lo que tú piensas, yo quiero que me digas que me lo traduzcas, quiero que me digas lo que dice exactamente aquí, letra por letra, ¿verdad? Porque si me lo interpreta mal, me metería en problemas. Entonces, la semana pasada hablamos sobre la creación del cielo, cuando Dios separó los mares, recuerda que vimos eso en el dibujito, cómo Dios separó todo, cuando creó las aves, las peces, los animales terrestres, el sol, la luna, las estrellas, y todo eso, recuerden que Dios lo creó diciendo, haya esto, y se hacía, o sea esto, y era, o produzca esto, como vimos que las aves vienen del agua, ¿verdad? Cuando dijo Dios, produzca las aguas, seres marinos y aves. Entonces las aves provienen de las aguas, no de la tierra. Pero vemos que cuando crea al hombre, vemos a Dios actuando de una manera personal. O sea que desde el principio hay una relación íntima entre Dios, o va a haber una relación íntima entre Dios y el hombre. Dios ya no dice, y hágase el hombre o crea, sino que Él se involucra personalmente en la creación del hombre. La relación personal que se producirá, o se producirá entre Dios y el hombre, es algo que no hubo con ninguna otra cosa creada, ¿ok? Esa va a ser la gran diferencia en la creación de los animales y la creación del hombre, ya que ambos, los animales terrestres y el hombre, vienen del mismo lugar. ¿De dónde venimos? De la tierra. De la tierra, ¿ok? Pero esa fue la gran diferencia. Dios dijo, hágase los animales, pero cuando hizo al hombre, dijo, hagámonos a nuestra imagen. El día sexto, Dios creó al hombre. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué significa eso de que fuimos creados a su imagen y semejanza? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Qué vendría siendo? Que nos dio razonamiento, ¿ok? Yo lo que creo, o sea, la pregunta puede ser, ¿cómo es que somos hechos a semejanza de Dios? Entonces, Dios no pudo habernos creado exactamente a la semejanza de Él, porque Él no tiene cuerpo físico, y nosotros sí. Ahí está la diferencia entre, por eso, no es que Dios se lo creó exactamente a como Él era, porque entonces no tendríamos que ver muerte nosotros tampoco, seríamos eternamente, ¿no? Pues eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, algo de eso traigo. Entonces, creados a imagen y semejanza de Dios no significa lo siguiente, que no significa que somos los únicos seres creados que podemos reproducirnos, ¿okay? Ya que a los peces y las aves, Dios también les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea que no somos los únicos seres creados que los podemos multiplicar. Los animales también lo hacen. Vimos también que tampoco significa que el hombre fue el único ser creado el cual recibió el soplo de vida. ¿Okay? También los animales lo recibieron ese soplo de vida. Génesis 7:22, cuando habla del diluvio, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, igual que nosotros, todo lo que había en la tierra murió. Ahí está haciendo referencia al diluvio. ¿Okay? Entonces, no significa que somos los únicos que tenemos ese soplo de vida. Los animales también lo tienen, los animales terrestres. Tampoco significa que somos iguales a Dios o que Dios es igual a nosotros. ¿Por qué? El hermano lo acaba de decir. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y Lucas 24:39 dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Cuando Jesús, cuando él se apareció, que dijo, ah, un espíritu. No soy espíritu. Entonces, no significa eso, ¿ok? Imagen, cuando habla de la imagen, que somos creados a la imagen de Dios, no está hablando de nuestro exterior. Se refiere a lo interior, lo que hay dentro de nosotros, ¿ok? No es que Dios
tenga cinco dedos y uñas y todo eso, o un cuerpo tangible, pero se refiere a lo interno, a lo que hay dentro de nosotros. Quiere decir, una de las cosas, que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Eso es una gran diferencia que tenemos de los animales. Por ejemplo, mire, el delfín dice que es uno de los animales más inteligentes. Él se puede comunicar con otros delfines. Las ballenas se comunican entre ellas, entre ballenas. Igual los perros se comunican entre sí, a señas, no sé, a ladrillos, no sé, ladridos. A los gatos se hacen señas. Pero un gato, ni un perro, ni un animal se puede comunicar directamente con Dios como nosotros no hacemos. Es más, ni un animal se puede comunicar. Un gato no se puede comunicar con un rinoceronte, un elefante tampoco se puede comunicar con una lagartija. No hay comunicación entre ellos. Esa es una de las grandes diferencias. El hombre, a diferencia de los animales, fue creado como un ser racional y con voluntad propia. En otras palabras, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, de acuerdo, estamos hablando de lo adentro, para poder razonar y tomar nuestras propias decisiones. Tenemos la capacidad intelectual, somos seres racionales. Tenemos libertad moral, o sea, somos seres volitivos, que podemos hacer nuestra propia voluntad. Y eso viene desde el principio. Vamos a ver con Adán y Eva. Ellos tuvieron la opción de obedecer y no obedecer, y eligieron hacer lo que les plació a ellos. Tenemos la habilidad para amar a comparación de los otros seres creados o las otras cosas creadas. Y tenemos sentimientos, somos emotivos, ¿verdad? A veces decimos que un animal nos quiere mucho, no nos quiere. Los animales no tienen esos sentimientos de amar, de celos, de rencor, de odio. Ellos no hacen eso. Muchas veces actúan solamente por instinto. Entonces, esa es la imagen de Dios. Lo que significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ahorita en la actualidad, nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. ¿Ustedes qué dirían? Sí, aún. Ahorita. Pensamos, razonamos, sentimos. Ajá. La tenemos, pero está, podríamos decir, distorsionada. No es una imagen natural. No es una imagen original, podríamos decir. Porque inclusive ya cuando Adán tuvo hijos, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Ya no lo engendró a la imagen de Dios como venía, sino a semejanza y conforme a su imagen. O sea, ya viene la imagen distorsionada de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la imagen original que ellos tenían. Al principio vimos que, quedó opacada por el pecado. En la actualidad, nosotros no tenemos al 100% la imagen celestial. Nosotros tenemos la imagen terrenal. Por eso dice, así como hemos traído la imagen terrenal, lo que tenemos ahorita, traeremos también la imagen celestial en algún futuro, en algún tiempo, más adelante. Eso va a ocurrir cuando. ¿Cuándo es cuando nosotros vamos a pasar de esta imagen terrenal a la imagen celestial? Tendría siendo en el periodo del rapto, ¿verdad? Porque dice que vamos a ser transformados. Los cuerpos serán transformados. ¿A qué van a ser transformados? Bueno, a esta imagen original que Dios había puesto en nosotros desde el principio, que ahorita no tenemos. ¿Cuándo será la imagen de Dios restaurada? Bueno, ya respondieron, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. O sea, aunque ya somos cristianos, ya somos creyentes, ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero aún no se ha manifestado realmente lo que hemos de ser. Jesús lo mostró en el monte de la transfiguración, lo que era la imagen celestial. Y cosa que los demás no dice, ay, brillaba y todo eso, ¿verdad? Es la diferencia. Nosotros todavía no tenemos esa imagen celestial. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
No dice que cuando, no dice cuando Él venga, porque cuando Él viene, ya está hablando de la segunda venida. Cuando Él se manifieste, recuerda que Él se manifiesta en las nubes, no pisa, no pisa tierra. Es cuando nosotros vamos a ser llevados y nos uniremos con Él en las nubes, no aquí en la tierra. Entonces, cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal y como es, tal y como es. Ya vamos a tener esa imagen. De nuevo, ahorita nosotros no somos semejantes, pero lo vamos a llegar a ser, según de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, todos estamos en esa transformación. Porque no se va a llegar, va a llegar a su plenitud, a completarse en el día cuando estemos, ya sea que muramos y resucitemos, o estemos vivos y seamos transformados, ¿ok? Pero eso se refiere a la imagen y semejanza de Dios, que Dios tuvo esa relación íntima con nosotros desde el principio. Bien pudo haber dicho, bueno, pues que salga el hombre y que hubiera el hombre empezado a nacer o a brotar de la tierra. No, Él nos formó de la tierra, dice que del polvo de la tierra. Una vez que el hombre fue creado, ya lo creó. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo he escuchado, yo creo que hemos escuchado muchas veces de que el trabajo que hacemos ahora es a consecuencia del pecado. Ah, es que si Adán y Eva no hubieran pecado, no estuviéramos trabajando. Pero aquí claramente vemos que el trabajo no es consecuencia del pecado, ¿verdad? Es algo que el Señor puso a Adán a hacer antes, dice, pero lo puso a labrar la tierra y guardarla, cuidarla, regarla. Quiere decir que el trabajo no es cuestión, no es un castigo, ¿verdad? Como, y muchas veces lo hemos escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Al principio, el hombre debía de cuidar y trabajar el huerto. Pero si se ha puesto a pensar, quiere decir que para labrar, ¿qué significa labrar? Trabajar la tierra, abrirla con surco, echarle semilla. Quiere decir de que para ese entonces, Adán ya tenía algún tipo de herramienta para hacer eso. No creo que lo haya hecho con las manos. Y además ya tenía, Dios le dio el conocimiento de la agricultura, de la siembra. Y me viene a la mente cuando nosotros, no sé si usted recuerda cuando estábamos en la primaria, que nos ponían los monos, recuerda que empezábamos del chango y todo eso, y que llegaba una época, un tiempo en cuando hicieron lumbre así de repente, que un rayo, y luego que después empezaron a hacer la prehistoria, los tiempos. Pero aquí vemos que no, que el hombre, o sea, ya creció o fue formado por esa facultad para poder trabajar la tierra y probablemente de usar herramienta. Así que vamos a ver que la Biblia, lo que es Génesis, se contradice mucho con lo que las escuelas nos enseñaron, todo eso. Yo creo que si alguna vez, si yo hubiera conocido, o sea, no sé si hubiera dicho a la maestra, no, oiga maestra, entonces qué es lo que la Biblia enseña, porque ustedes, o sea, es totalmente contrario lo que las escuelas enseñan a lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que yo pienso también, pastor, es que a la hora de la verdad, los tiempos de la historia, como está en la prehistoria, o sea, el hombre cuando empezó un proceso, que está la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de eso, son procesos que el ser humano también ha ido creando, porque hoy en día estamos viendo también la evolución de la ciencia, de donde están llegando muchas cosas que están siendo transformadas. Entonces yo pienso que eso no contradice con lo que dice la palabra de Dios, porque es un proceso. Yo pienso que no tiene. Sí, y eso es una de las diferencias del hombre, que el hombre tiene la capacidad para ir creando, evolucionando. O sea, inventa algo y luego inventa algo mejor. O sea, que va aumentando. O sea, no sé, que no nos quedamos nosotros con una
con carros como los picapiedras, ¿verdad? Sí, fue evolucionarlo. Aún hay cosas que nosotros quizás nunca alcancemos a ver, pero va a haber un. Es como el roce de la piedra, dos piedras se juntan y sale el fuego. Sí, eso, incluso existe algo que se llama la yesca, no sé si la conozcan. Es algo que uno necesita. O las machitas. Y eso es el proceso mismo de algo ya más clarificado. Guadalajara, la yesca es la. Sí, también en Tijuana. ¿Sabes lo que es yesca para México? No, para, tengo ni idea. Le llaman a la marihuana. Y eso viene siendo la piedra que le ponen a los. Sí, y es la piedra de Tijuana. Sí, eso se llama. Bueno, eso es lo que le llaman así. En idioma se llama yesca. Sí. Entonces, quiere decir que Dios tenía conocimientos, ¿verdad?, de agricultura. No, no es un hombre que empezó con cero en la mente. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Vimos la semana pasada, les comenté, vimos de que cuando se refiere a la muerte, se refería a la muerte física o a la muerte espiritual. Espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual. Porque cuando ellos pecaron, no murieron. O sea, no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. También les pregunté que cuando el hombre fue creado, si el hombre había sido creado para ser eterno desde el principio, o para morir. Para ser eterno. Bueno, la respuesta que yo le dije la semana pasada fue que no. El hombre al tiempo moriría. Pero el cuerpo físico. El físico. Sí. Que si el hombre muere, pues lógico, porque el cuerpo físico sí muere. Pero el espíritu no, porque no es eterno. Sí, el alma, sí, el alma, vimos, el alma y el espíritu son eternos. Sí, el alma y el espíritu, pero el cuerpo físico sí muere. Desde que nos hizo. Por ejemplo, cuando. Vamos a ver más adelante. Pero si Dios hubiera creado al hombre desde el principio para jamás morir, ni física ni espiritualmente. Entonces, en Génesis 3:22, escucha lo que les dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿y qué? Y viva para siempre. Entonces, si el hombre hubiera sido criado de una manera que iba a vivir para siempre, no sé cómo hubiéramos, para qué lo hubiera puesto ahí. Entonces, desde la creación, el hombre, lo que era eterno en el hombre era el alma y el espíritu, no tanto el cuerpo. ¿Okay? Entonces, Dios les dijo, de ese árbol no van a comer. Adán tenía, nomás le dijo a Adán, no le dijo a Eva, nomás estaba Adán. Adán tenía la opción de obedecer la palabra de Dios o de no obedecer. O sea, él podía elegir. Tenía la oportunidad de tomar su propia decisión. Es lo que vimos, de hacer su propia voluntad, de elegir. Tenía la elección. Y dijo Jehová Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda la bestia, a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Recuerde que Dios le había dado al hombre el señorío sobre los animales, y una manera de que él iba a hacer es, él les iba a poner el nombre a todos ellos. Debemos de pensar también de que no es de que llegaron, ok, siguen los perros, y llegó el perro chihuahua, y llegó el perro, el bulldog, y, no, nomás, en aquel tiempo era un solo perro. Todas esas, ¿cómo le llaman? Razas se fueron evolucionando después, ¿ok? No es que llegaron todos los perros de diferentes razas y yo me quiero llamar el gran danés y este es el pastor alemán. No, era un solo. Pero los perros han salido de los mismos cruces entre los mismos perros. Sí, ¿cómo se adaptan a la región? Los que traen pelo para el brillo, los como huskies. Entonces,
no se halló ayuda idónea para él. Ya conocemos la historia. Dios manda a dormir a Adán y le abre el costado y de ahí sacó a Eva. ¿De qué parte sacó a Eva? De la costilla. Por cierto, ¿usted sabía que la costilla es el único, bueno, es uno de los huesos que se pueden reproducir, o sea, crecer, si se saca quirúrgicamente de una manera adecuada? Si le sacan la costilla y queda dentro la raíz, o sea, no le llaman raíz, pero yo lo llamo raíz. La costilla dentro de uno vuelve a regenerarse. Entonces, ¿será que por eso de ahí la sacó? Porque el hombre no iba a perder nada, sino que se iba a regenerar de nuevo la costilla. Pues no dicen que los hombres tienen una costilla menos que la mujer. No, ese es un mito. Todos tenemos 12 costillas, 6 y 6. El hombre y la mujer tienen 12. Sí. Yo también había escuchado eso, de que el hombre tenía una costilla menos porque la que le sacó, pero no. Ella sí tiene una menos. Ese es un mito. ¿De qué lado? ¿De qué lado fue? Cerca del corazón. No dice. Entonces, la sacó de la costilla. Yo pienso que por eso, cuando, sabiendo que la costilla, pues, o sea, la costilla es un hueso que se puede regenerar, vuelve a crecer. Yo creo que por eso Adán dijo: esto ahora es hueso de mis huesos, ¿okay? Y carne de mi carne. Y se la llamaba varona. No le había puesto nombre aún, era varona. Porque del varón fue tomada. Entonces, ya están en el huerto. Ya pasó en el sexto día fueron criados, ¿verdad? En el séptimo día fue el reposo. Probablemente aquí estamos hablando ya de otros días más adelante. Cuando Dios crió el... ¿Recuerda que dice que puso un huerto en el Edén? Y puso ahí adentro al hombre que había creado. O sea, ya lo había creado cuando él hizo el huerto. Y aquí está Adán, solo, ahorita. Entonces está en el huerto. Perdón. Ya para ese tiempo ya crió a la mujer también. A la mujer. Te pintó muy cabezón. No es de Yucatán. Entonces, al principio estaba solo Adán y ya están los dos en el huerto. Puso la mujer muy inteligente ahí, muy cabezón. Bueno, ¿dónde me quedé? Ahora fíjense lo que pasa en el huerto. Vamos a ver lo que ocurre aquí en el huerto, ¿ok? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Bueno, aquí debemos entender de que la serpiente no hablaba por sí sola. Ningún animal, recuerde que ningún animal tiene la capacidad para comunicarse o para hablar. No hablaba por sí sola, sino que era el diablo hablando a través de la serpiente. Génesis 3 no sugiere que los animales hablaban y que se podían comunicar con el hombre. Es Satanás hablando a través de la serpiente, de ese animal. Además, ahorita cuando pensamos en la serpiente, ¿qué es lo que pensamos? En las víboras, que se arrastran. Pero en ese tiempo, las serpientes o las víboras no andaban arrastrándose. Andaban, no sé si volando, no sé si caminando, o solamente se movían con la colita. Pero o tenían, no sé si tenían pie, no sé, ¿okay? Pero aquí la serpiente no andaba arrastrándose. El que ella se arrastrara como la conocemos el día de hoy fue una consecuencia de su rebeldía. Por eso Dios le dijo, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que cuando la serpiente llegó, inclusive se dice que era una de las más inteligentes. Me imagino que era un animal muy bonito cuando habló con Eva, cuando se le apareció a Eva. Entonces,
Lo primero que el diablo hace con Eva, ¿qué fue? Fue cuestionar la prohibición que les habían dado, ¿okay? Fue lo primero que hizo. Le voy a meter la duda a Eva de haber dicho. Entonces, lo hizo por medio de mentiras, del engaño. Fue lo que hizo la serpiente. Por eso vemos que la serpiente es la engañadora. Juan 8:44, aquí Jesús está hablando y dice, él ha sido el homicida, refiriéndose al Satanás, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Sabiendo esto, y a veces me veo, bueno, Hollywood, ¿no? Películas o a veces uno escucha testimonios de personas que dicen, ay, es que a mí se me apareció Satanás y todo eso, y le pregunté qué quería, quién era. Si sabes que es mentiroso, ¿para qué te pones a platicar con él? ¿Para qué te pones a hacerle preguntas? Claro. Si sabes que te va a engañar o busca engañarte o hacer... Entonces, yo creo que ese fue un error de Eva, que uno de los errores que se puso a platicar, entabló una conversación con la serpiente. Y así es el pecado, pastor. Sí, engañado, engañoso. Engañoso. Y así se va metiendo. Ahorita vamos a ver cómo lo va a hacer. Entonces, perdón. Luz. Entonces, el Satanás ha estado en la tierra desde antes de que Dios hiciera al hombre y... Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita traigo una pregunta con eso. Okay. Podría estar con el espíritu. Tú estabas hablando de la semejanza. La única semejanza que tenemos nosotros en el barco con Dios es el espíritu, ¿no? No, porque los animales también tienen espíritu. Sí, los animales tienen espíritu. Sí, lo que no tienen es el alma. El alma, porque vimos un pasaje que les mostré la semana pasada que nos dice que el espíritu de los animales va a la tierra y el espíritu de nosotros va. No estamos hablando del Espíritu Santo. Es la que estoy hablando yo. No, ok. Esa es la que estoy hablando yo. No, el Espíritu Santo, yo estoy hablando del espíritu con E minúscula. ¿El Espíritu Santo está en todos? O nada más está en los hijos de Dios. En los hijos de Dios. En los hijos de Dios. Entonces, la semejanza, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo es cuando estamos semejantes a Dios. Antes que tengamos el Espíritu Santo, no estamos semejantes a Él. No, porque el Espíritu Santo viene después. Todo ser humano, todo ser humano, fuimos creados a imagen y semejanza. Tanto el bueno como el tanto los buenos como los malos, o los creyentes y los no creyentes, tienen la misma capacidad para, de lo que vimos, de razonar, de elegir, de hacer su voluntad. O sea, la semejanza de Dios es el razonamiento, no es nada. Es parte, no es solo el razonamiento. Ese sentimiento. Los sentimientos, tomar decisiones, el amar, comunicarnos. Como es material, el cuerpo es material y el espíritu y el alma son inmateriales. Sí. Entonces, todo hombre, toda persona tiene, bueno, el espíritu, vimos que era como el aliento de vida, ¿ok? Y comparan, a diferencia del Espíritu Santo, ese sí lo recibimos solamente cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Ese que no, este no lo tienen todas las personas. Este, el aliento de vida, sí. Porque son seres vivientes. Vimos la semana. ¿Mande? No, las plantas vimos que no son seres vivientes. ¿Ok? No sienten, no tienen calor, nada de eso. Son seres vivos. De acuerdo a la palabra de Dios, no. ¿Ok? Recuérdense que la primera vez que Dios dice y creó seres vivientes fue cuando creó los peces y los aves. No dijo nada que eran seres vivientes cuando creó las plantas. ¿Okay? Y yo me estoy basando en lo que dice aquí. Entonces, mentira. No es. Es donde me quedé, mentira. ¿Cuál fue la mentira que le contó a Eva? Que se ve igual a Dios. Bueno, no. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Nota que si nos detenemos un minuto para contestar la pregunta de la hermana, de la hermana Luz, ahí viene la respuesta. Vemos que para este tiempo están en el huerto. Quiere decir que para este tiempo, ya está aquí la víbora, ¿ok? Está en el huerto y la víbora está dentro del huerto.
porque están en el huerto. Para ese tiempo, Satanás ya se había rebelado contra Dios, ¿ok? Aquí en el huerto. Él y sus ángeles habían sido expulsados del cielo. Entonces ya estaban en la tierra desde antes de, él formarla. Sí, recuerdan, bueno, ¿se recuerdan cuando vimos, creo que la primera clase que vimos, que los ángeles, ellos veían cuando Dios ponía los fundamentos de la tierra? Entonces, si Dios creó a los ángeles antes de crear la tierra, o durante, antes de poner los fundamentos, los mares, sí los creó antes. La pregunta sería, ya estaban creados antes de todo, antes del día primero. La pregunta sería, ¿cuándo fue cuando cayó? Así es. En su rebeldía. ¿Cuándo cayó en rebeldía? Sería que cayó... Déjame poner aquí. Entonces Satanás había sido, ya para ese tiempo en el huerto, Satanás ya se había rebelado contra Dios, porque le está diciendo ahí, con que Dios te dijo, ya le está poniendo cizaña, ¿verdad? Ya él y sus ángeles habían sido expulsados del cielo, no permanentemente, porque eso va a ocurrir después. Ahorita Satanás sabemos que puede todavía ir al cielo y ponernos, acusarnos. Acusador. Al parecer, Satanás ahora está alentando, él ya pecó, ya se rebeló contra Dios. Está en el huerto. Ahora él quiere alentar a ellos dos a que hagan lo mismo que hizo él, que se rebelen y no obedezcan a Dios. ¿Okay? Es lo que él quiere. Que la máxima creación de Dios, se aparte del Creador. Que nos apartemos de Dios. No quiere que, probablemente, ¿verdad? No dice la Biblia, pero probablemente Satanás no quiere que el hombre disfrute lo que Dios tiene para él, o las bendiciones que Dios tiene para él, que él ya no va a poder disfrutar ni nada, porque ya está revelado. Entonces, Jesús dijo, Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La pregunta sería entonces, ¿cuándo cayó? ¿Cuándo es cuando él, antes de la creación, durante la creación o después de la creación? ¿Cuándo fue cuando Satanás se rebeló contra Dios? ¿Antes de que todo fuera creado? ¿Mientras todo estaba creándose, durante los días 1 al 6? ¿O ya después? Podríamos decir después del 7 en adelante. Yo pienso que fue después, porque si Dios le dijo que a rebelarse contra Dios, le dijo que un tercero de los ángeles se van con él, y le dejó que él hiciera el rey de este mundo, tenía que estar el mundo para que él hiciera el rey del mundo. Okay. Bueno, sí está bien. Podríamos decir que Satanás se rebeló después de la creación. ¿Por qué? Miren, Génesis 2:8. Jehová Dios plantó el huerto del Edén y puso ahí al hombre que había formado. O sea que Dios no creó el huerto por acá ni por acá. Cuando lo hizo ya estaba el hombre formado. Quiere decir que el día sexto ya había pasado. Y está acá. Ya está el huerto puesto. El huerto fue plantado después de la creación del hombre, ¿verdad? ¿Vamos bien? Porque dice que lo hizo el huerto y luego puso al hombre adentro del huerto. Ahora mira lo que dice el profeta y Ezequiel, también lo vimos la semana pasada refiriéndose a Satanás. ¿Qué es lo que dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Quiere decir que antes de caer, Satanás dice que se paseaba por él. Dios dice que aún sin haberse revelado, dice que se paseaba por aquí y andaba entre las piedras en el Monte Santo. Entonces, no sé si me estoy explicando. Lo tengo aquí bien, pero no sé si me sale bien de acá. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí. Él moraba ya ahí cuando lo había creado. Él ya tenía acceso a llegar al mundo cuando lo creó. Antes que fuera Satanás. Antes de que fuera Satanás, ¿verdad? Tenía acceso. Ya estaba en el huerto. Ya estaba caminando por él. Ajá. Sí, porque, entonces, porque era un ángel creado de Dios. Dice Satanás, el lucero de la mañana se paseaba por el huerto. Pues andaba como Pedro en su casa, ¿verdad? Probablemente al mismo tiempo que el hombre estaba ahí, él estaba bien. Los tres estaban bien, pero fue después que él fue cuando se rebeló.
tal vez hizo para él lo que Dios había creado para el hombre, no sé, de tener las bendiciones o disfrutar todo lo que Dios había hecho para el hombre, él lo quería. Pero ya lo había perdido, de hecho, por ella te venía. Por eso sí, él estaba allí tratando de tentarlos a ellos, porque él de hecho ya había perdido ese vamos poder. A suponer, a ver si, vamos a suponer que creó el huerto, y es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, por poner días en el huerto. Vamos a suponer que en el día 1, 2 y 3, Satanás todavía no se rebelaba contra Dios y él se paseaba en el huerto. Pero en el día 4, por poner un día nomás, ¿ok? No vayan a decir que. Sí, sí, sí. En el día 4, se rebeló contra Dios y Dios. Lo lanzó para la tierra. No, pues ya él estaba acá abajo en la tierra también. Ya lo expulsó, lo sacó de a él y a sus ángeles, y fue cuando vino y le dijo, porque Dios les dijo que no podían comer del árbol. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué? Acerca de eso. ¿Dónde están los versos que dice la Biblia? ¿De qué? Cuando él se reveló. ¿En Ezequiel? En Ezequiel es donde habla de él. Por eso, en Ezequiel dice, refiriéndose a Satanás, que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea que ahí estuvo él paseando. Y Job también habla del tiempo en que estaba de Satanás. Job también habla de los tiempos de la caída de Satanás. Isaías. En Isaías. En Isaías. Sí. Entonces, Satanás le dice a Eva, porque no estaba Adán, dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y vemos que verdad, Dios no dijo eso. Dice que podían comer de todo árbol menos de uno, del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero Satanás despierta la duda en lo que es la palabra de Dios. Y fíjate lo que hace la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueran. Dios jamás dijo que no lo tocaran, ¿okay? Dios dijo que no comieran. Podemos decir que ambos, Adán y Eva, recibieron diferentes instrucciones. Dios le dijo a Adán, Dios le ordenó no comer del árbol. Probablemente por la respuesta que dio Eva, Adán, porque ya no fue la ordenanza de Dios, sino que Adán le dijo a Eva que no comiera ni tocara el árbol. ¿Por qué le diría eso? Si es que, porque ella lo dijo aquí. ¿Por qué dijo que no lo podía tocar? Yo me imagino, porque Dios dijo que si lo comías, no dijo que si lo tocabas, que ibas a morir. Pero probablemente, es mi punto de vista, Adán le dijo a Eva que no lo tocara porque para tocarlo tienes que hacer que te tienes que acercar. Haz de cuenta la tentación el día de hoy. Cuando está la tentación, entre más lejos nos mantenemos de ella, pues menos tenemos probabilidad de pecar. Pero en el momento en que empezamos a querer a acercarnos, a querer jugar con la tentación y la tocamos, ya empezamos a caer. Lo miramos, porque dice que los ojos son el espejo del alma. Sí. Entonces tal vez Adán pretendía es que Eva no se acercara para nada al árbol. No lo toques, no te acercas para nada a ese árbol. Que se mantuviera alejado de él, ya que estando cerca, la tentación es mucho mayor. Probablemente, yo no sé por qué Eva le dijo que no lo podían tocar, ¿verdad? No fue la orden que Dios le dio a Adán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando le dice ahí que serán como Dios, la serpiente no usa la palabra Yahweh. Déjala, ¿por qué no? La
no contemplar. Cuando usted lee la Biblia, la palabra Yahvé o Jehová o la palabra esto sí es el nombre propio de Dios, ¿ok? Esto no se aplica a nadie más, solamente a Dios. Entonces, cuando la serpiente le dice que será como Dios, en el original no está usando estas palabras. No van a ser como Dios, Dios, Dios. Dice, y sus ojos serán abiertos y serán como Elohim. ¿Recuerdan lo que era la palabra Elohim? Dioses. ¿Mane? Dioses. Como la característica. Se refería a. Tendrán. La palabra Elohim es plural de dioses. Es plural de dioses. Se refería a supremacía y poder. O sea, lo que Satanás le está diciendo. Si comen, sus ojos se van a abrir y van a tener supremacía y poder. Pero no está diciendo que vamos a ser dioses. Porque por ahí la religión dice que vamos a ser como los dioses, como Dios, tal y como Él es. No. Él está usando la palabra Elohim, que es muy diferente. Recuerda que es una característica de las características de Dios. La respuesta de la serpiente fue tan persuasiva y tan tentadora. Van a tener poder, vas a tener supremacía, vas a hacer lo que tú quieras y nadie te va a poder decir nada. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Probablemente sí se acercó demasiado para analizarlo bien, ya lo está viendo bien. Y que era agradable a los ojos. ¿Quién dijo de los ojos? La tentación. Entra por los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido igual que ella. Desde ese momento, en vez de hallar la vida, lo que hallaron fue la muerte, tal y como Dios les había dicho. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué la desnudez fue un problema para ellos? ¿Por qué dirían ustedes? Por la inocencia, perdieron la inocencia. ¿Perdieron la inocencia? Es que fue la muerte espiritual la que encontraron, pues la vergüenza, la culpa, la pureza. Y cuando se le abrieron los ojos, pues ya se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque anteriormente ni se necesitaban. O sea, el sentimiento de culpa, yo pienso, de ellos por haber desobedecido a Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros pecamos, sentimos un sentimiento como de culpa, como de vergüenza, como que nos redarguye. El espíritu se contrista. Entonces, yo pienso que ellos mismos, ese sentimiento de haber desobedecido a la orden de Dios. Sí, lo más común que sí escuchamos es de que fue por, o sea, perdieron la inocencia, ya no entró la perversidad, podríamos decir. El pecado fue lo que entró cuando se. No había pecado hasta ese momento. Ya a revirarte con Dios, ya estabas experimentando lo que era el pecado. Porque el pecado se hace. Sí, a partir de ese momento fue cuando ya entró el pecado en el hombre. Pero por eso dice la palabra de Dios: por un no entró el pecado y la muerte. Una pregunta: cuando estaba Satanás en el espíritu de la serpiente y le estaba hablando a Eva, intentándola con la sabiduría de Dios y las características de Dios. Y entonces ella le dio a comer a Adán. Adán estaba ahí con ella cuando estaba pasando eso. Se dice que no, por la manera en que la serpiente le habló a ella, probablemente no estaba ahí, sino probablemente Adán hubiera intervenido. Te dice, estaba leyéndolo en inglés y te dice que le dio de comer cuando comió a ella. Sí, pero no necesariamente quiere decir de que comió a ella y dijo así, ¿verdad? Así se podría, no, pero no ella, él no estaba. Entonces él no estaba en esa situación cuando estaba siendo tentado. No, el cuadro sí estuvo sola con Satanás. Uh-huh. Y vemos cómo Satanás siempre
no es de que la mujer sea la más débil, ¿verdad? Pero buscó primero a ir con ella para hacer caer al hombre también. Hermano, ¿por qué? Me viene a la mente, digo, ¿por qué a la mujer y no al hombre lo hizo el de Satanás? No, se lanzó sobre el hombre. ¿Qué piensas, Pedro? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué la mujer no al hombre? Yo pienso una cosa, realmente hablándolo en el plano. ¿Por la curiosa de la mujer? En el plano físico, al hombre todo es por los ojos. Satanás la tentó susurrándole, diciéndole, hablando a través de la. Entonces le fue motivando, porque nosotras las mujeres somos más audibles que visuales, ¿cierto? Entonces él, Satanás fue muy sutil y le susurró a Eva y le mostró y todo, y le fue pintando con sus palabras quién sabe cómo, en un paisaje bonito, y ella le fue emocionando, porque así somos las mujeres. Por eso yo pienso que para aquí sí que hoy en día la mujer cae al hombre porque le susurra. No es que caiga el hombre, como dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil. Yo pienso, ahorita es mi punto de vista, que como Adán había recibido la orden directamente de Dios, hubiera sido más difícil tratar de convencer a Adán, porque él recibió directamente de Dios, o sea. De Dios. Entonces probablemente iba, dice, no, pues si iba a tener más dificultad cambiar, convencerlo a él. Eva recibió el mandamiento de Adán, y ya nos dimos cuenta de que Adán le agregó un poquito más, ¿verdad? Que no le dijo, le agregó no lo toques, porque fue lo que dijo ella. Entonces probablemente era más fácil para él tratar de persuadir a la mujer que al hombre. O lo mismo, para que todos no la van de coco. Pero que no se diga que fue una manzana la que comió Adán y Eva, porque eso dice la canción. Eso. ¿Sí? Pero dice que una, yo creo que es una fruta muy deseable, ¿no? Pero cada quien tiene su gusto en ello. Eso es una simbología. Para mí eso es una Para mí eso es como las parábolas de Jesucristo, y es como cosas que se da como para la simbología, pero yo más que todo yo veo es como algo que usan, que el Señor puso a una prohibición que le llaman el árbol del fruto del bien y del mal, que es relacionado también con el comportamiento del ser humano, o sea, al pecado. Yo no lo veo como que la fruta, que es la manzana, que es la pera, que es la... Yo lo veo es como que Dios instituyó unos parámetros de comportamiento del ser humano para que pudiéramos tener ese terminal. Y entonces Satanás sutilmente se metió, ¿cierto? Para poder hacer que ellos desobedecieran a esos leyes. Bueno, de que el árbol estuvo ahí, porque inclusive lo vamos a ver en Apocalipsis, lo vimos, es el mismo árbol, en el mismo lugar. El árbol de la vida está en medio del huerto, y el Apocalipsis también está en el mismo lugar. Entonces, y de que Adán, que lo tuvo que proteger por los ángeles después que pecaron. Para que no, ya cuando, porque cuando imagínate, si comen ese árbol con el pecado, nunca mueren con pecado. Ahora, dijimos que no pecó, no se dirigió Satanás a Adán, porque el Señor ya le ha dicho le había hablado directamente a él, y es cierto. Probablemente, es okay, es mi opinión. Ahora, entonces, ¿por qué Adán comió? Le dijo sí, mi amor, a la mujer. Probablemente vio a Adán de que no te pasó nada, ¿verdad? Está bueno, mi amor. Y entonces él también lo probó. Porque recuerda que así es el pecado. Fíjese una cosa, el que está diciendo, si Eva la mordió, entonces no accionó el pecado luego que estaban desnudos para verse. Porque entonces hubiera dicho, ¿por qué estás pelado, Adán? Sí, es lo que está chulo. No, me estoy refiriendo a eso.
Bueno, no sé, no sé quién de los dos fue el que dijo, pero. Todavía me sigue efecto. No le sigue gestión, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. No lo sigamos. Entonces, Tremenda fruta. La fruta. Dice, y creyeron. Ambos. Oh, perdón, y oyeron, dice, y oyeron. Capítulo 3, versículo 8. Dice, oyeron, porque fue cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y al aire del día. Y ellos se escondieron de la presencia de Dios, porque supieron que estaban desnudos. A lo mejor ellos, los únicos que podían compararse en su cuerpo era con los animales. O sea, y ningún animal estaba desnudo, todos los animales tenían vello cubriéndose todas las partes. Y ellos vieron que sus partes genitales estaban al descubierto. Eso fue lo que quizás. Porque ningún animal tiene las partes genitales descubiertas. Pero entonces estaban juntos. ¿Mande? Sí estaban juntos. Sí, después. Porque sí. Los dos se dieron cuenta al mismo tiempo que estaban desnudos. Bueno, después. No. O sea, Eva comió de la fruta y luego fue con Adán. Y le dio, pero no se dice si le dijo que era el fruto que Dios le había prohibido. También lo dice. Si no hubiera llegado Eva y le dice, le hubiera dicho, yo ya comí, ya te veo desnudo. Bueno, no comí. Mira, ponle preguntas a mí, Adán, que la fruta que le estaba dando era de ese árbol. Porque Dios le llamó a él. Es que no le quiso decir. Lo dice. Pues dice que la por ahí es un versículo que fue engañado a Adán. Sí, él fue engañado. Sí, por eso. Adán fue engañado porque lo hubiera sido con lo que usted está diciendo. Él no hubiera comido. Pero fue engañado por Eva. Sí, pues Eva lo engañó. A lo mejor le dio la fruta. Por eso, yo pienso que ella a lo mejor hizo. Ella comió, le supo rico y todo eso. Y ella dijo, no, pero le voy a hacer el almuercito a Adán. Ahí dice en la Biblia más adelante, dice, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Y él dijo, la mujer que me diste me dio a comer. A ver, echó la culpa a ella. Ella tomó las hojitas y las picó y se las echó con los huevos allí. Entonces, y le hizo comer al pueblo. Pero eso no es caballero. Quiero que diga lo que dijiste, bueno, entonces ya para terminar más o menos, entonces si no, bueno, se entiende por los pasajes de la Biblia, por lo que dice, por la conversación que la serpiente tuvo con Eva, que ella estaba sola, ella probó y fue con Adán. No sabemos específicamente si dijo Adán, este es el del fruto del huerto que nos dijo Dios que no comiéramos, o nomás le dijo que comieran. Y ese fue parte del engaño que Eva le dio a Adán. Sí. Y Adán lo probó, y entonces fue cuando él vio la desnudez. O sea, ella comió con la serpiente. Supuestamente el instante serpiente. Que ella comió ahí y después le dio comer. No se llevó la fruta y comió con Adán mortal. Bueno, sí, se llevó imagino que se llevó la fruta o lo que traía. Ya no sé. Ya había comido. Okay. Pero hay una cosa, puede ser que Satanás mismo le dijo a Eva, dale también a Adán. No dice la Biblia, pero podemos, por ejemplo, el rato que miremos, si lleguemos al capítulo 4, le dice, nomás me adelanto para poder probar lo que estoy diciendo. Vamos a ver que cuando Caín mató a Abel y Abel fue desterrado de su pueblo, el siguiente versículo menciona que Adán ya conoció a su mujer. Entonces tuvo que pasar un tiempo grandote de ese versículo al otro que sigue para que pudiera haber conocido a su mujer y tal vez que fue su hermana. Entonces yo me refiero a eso, que a lo mejor sí eso sucedió, ¿no? Que Satán dijo, me dale también a Adán, no seas tonta, pero pues, ¿no? O dale y no le digas a Adán que comiste, que es el fruto, sí. Porque se van a ver contigo. Ándale, ¿eh? Ahí estamos inventando. Sí. Entonces, la cosa es de que, ¿vale? Yo tengo aquí, yo veo que primero Dios le prohibió a Adán que comiera del fruto. Y la serpiente pienso que engañó a Eva porque ella todavía no sabía de eso. Porque a él le dijo, a él lo puso primero y le dijo, no comerás, no dijo no comerán. Pero ya después nació Eva. Pero pienso que como Dios le encargó a él que no comiera, la serpiente la engañó a ella porque ella todavía no sabía que Dios lo había prohibido. Sí, sabía. Ella le dijo que no tocará. Sí sabía porque ella le dijo. Ya después, pero primero Dios le encargó a Adán, a él solo, todavía no nacía Eva.
Sí, por eso lo que le digo es que Adán recibió unas instrucciones de no comerás y Eva recibió las instrucciones de Adán. No comas y no toques a lo mejor. Pero ya sabía cuando eso ocurrió, Eva sabía perfectamente de que ese árbol no podía comer. Ni siquiera fue la pregunta completa de Satanás a ella. No, entonces, bueno, la cosa es de que debemos de tener cuidado con las tentaciones. Aquí iba a decir Adán dice que la mujer lo engañó. Entonces no sabemos si lo engañó diciéndole nomás come este fruto y no le dijo que era del árbol, o le dijo que era del árbol y dijo mira está muy bueno. No sabemos cómo lo engañó, pero ella lo engañó y él probó el fruto del árbol prohibido, el que no tenía que haber probado, comido. Y ya vimos la parte, viene después el castigo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se asoñará de ti, y al hombre igualmente, porque obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, igual él tenía que trabajar, y con el sudor de su frente, ahora se iba. Lo que antes probablemente hacía por con placer, con gusto, ahora le iba a costar trabajo el trabajo. Y luego maldice también a la serpiente, que se iba a arrastrar. Y dice versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea que ya no iba a labrar la tierra del huerto, sino que Adán iba a trabajar la tierra fuera del huerto, que ya no iba a estar ahí dentro. Echó pues fuera al hombre, versículo 24, Génesis 3, 24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ya no tenían entrada, desde ese momento ya no pudieron entrar al huerto, ni Adán, ni Eva, ni nadie más, ¿vale? Para que yo no comieran ese del árbol de la vida y vivieran para siempre. La semana que entra vamos a ver el capítulo 4, cuando viene Caín y Abel. Y una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿de dónde sacó la esposa Caín? Y verdad que si no había gente. Vamos a ver el versículo 4, Caín y Abel, de dónde viene la esposa. Vamos a ver los descendientes de Adán. No versículo por versículo, sino los principales. Y vamos a ver el versículo 6. El capítulo 6 también es uno de los más discutidos cuando habla sobre la maldad del hombre. Cuando los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que se refería? Vamos a ver qué es lo que significa ahí. Y nomás vamos a cubrir esa parte de la primera parte del capítulo 6, del 1 al 8. Entonces, capítulo 4. 5 y la primera parte del capítulo 6, del 1 al 8. Capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6, nomás del 1 al 8. Yo creo que ahí tenemos suficiente para entretenernos la próxima semana. Así es. Yeah.